Buen día, Kotakashi Anjino está en UAR para aprender acerca de las tonalidades naquen. Estoy muy feliz contarles que están se integrando muchos amigos en las aulas de quena, como algunos amigos do Brasil, como Everson, ele está haciendo algunas aulas de quena, y también estoy contento porque hay otros amigos de aquí de Ecuador que están estudiando la quena, como mi amigo Marcos. Su familia va creciendo, ¿no? Y las felicitaciones porque están invirtiendo su tiempo en cosas que amarán y que disfrutarán muchísimo. Bien, empezamos. Quiero hacer una breve introducción, comentarles que mi objetivo en esta clase es que ustedes puedan aprender las diferentes tonalidades en la quena, ya que las canciones no están todas en sol, que es la tonalidad de la quena, ¿no? O en mi menor, que sería la relativa menor, sino que hay muchas tonalidades, como por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, canciones en sol, en do, en re, así de manera general, ¿no?, sin tomar en cuenta su relativa, que sería casi lo mismo, ¿no? Hasta a mí he escuchado, ¿no?, esta canción de Tú Estás Aquí, está en mí. Y en la cuestión de los bemoles, he visto algunas canciones, como por ejemplo la de fa, la de si, la de mi bemol, que creo que debemos memorizarlas. También hay otras tonalidades con bemoles, ¿no?, como la bemol, sol bemol, re bemol. Por ejemplo, la bemol tiene su relativa menor, que es fa menor. Sol bemol tiene su relativa menor, que es mi bemol menor. Y sol bemol también sería lo mismo que decir fa sostenido, ¿no? Es una nota en armónica, o sea que tiene diferente nombre pero que suena igual. Igualmente, re bemol es lo mismo que decir do sostenido, ¿no? Y su relativa menor es si bemol menor. Si ustedes encuentran alguna canción con estas tonalidades que les comenté que yo no he escuchado, puede existir, yo creo que sí, sí ha de existir, pero si ustedes por ahí conocen el nombre, me lo pueden compartir, sería interesante para todos, ¿no?, poder tenerlo en cuenta. Más, yo como les mencioné desde un principio, creo que debemos memorizar la que les mencioné. Por otro lado, también quiero que tengan en cuenta de que esto en sí como un ejercicio pues es fabuloso, porque van a poder ustedes controlar los semitonos, ¿no?, que es muy difícil para muchas personas, ¿no? Pero por una cuestión musical, lo ideal sería tener nuestra quena en diferentes tonalidades. Por ejemplo, tengo mi quena que está en sol, pero la canción está en fa, y justamente esta canción, puede ser que no, pero justamente esta canción se va hasta un fa grave. Yo no tengo aquí el fa grave, entonces sería un problema. Claro que lo podría tocar en la segunda octava, ¿no? Esa también es otra opción, pero no sería la nota en la octava correcta, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Se podría tocar una octava más arriba también, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito de cómo están hechas las tonalidades. Por ejemplo, si nosotros hacemos una secuencia de quintas en las tonalidades con sostenidos, vamos a poner tenerlos ordenadamente, digámoslo así, ¿no? Yo aquí los tengo ordenado por la cantidad de variaciones, digámoslo así, que va a tener en la escala. Pero si lo ordenamos así, para poder tener una secuencia de las tonalidades, serían por quintas. Una quinta tiene 3 tonos y medio, o 7 semitonos, que sería lo mismo. Por ejemplo, ¿no?, empezamos con la primera tonalidad, que sería sol, ¿no? La siguiente tonalidad, ¿cuál sería? Entonces nos vamos por quinta. Empezamos, ¿no?, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi. Y así, ¿no?
va una sucesión de tonalidades. Cada tonalidad tiene alteraciones, en este caso sostenidos. En la de sol, por ejemplo, tenemos el fa sostenido. Estas alteraciones, cuando va cambiando de tonalidad en tonalidad, también tiene alteraciones que son por quintas. Por ejemplo, una quinta tiene 7 semitonos, entonces estamos en fa, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do. No, do sería la siguiente alteración, y así con cada alteración, ¿no? Para tener una... Nosotros lo vamos a practicar en la quena y eso va a ser una ventaja, ¿no? Entonces vamos a poder memorizar lo que sería lo ideal, ¿no? Pero más o menos para que ustedes vean cómo se va formando esto. Ahora, dentro de cada tonalidad tiene una relativa menor, que es una escala que tiene una tonalidad diferente, ¿no? Por ejemplo, sol. Con estas mismas notas, como este que tiene un fa sostenido, los demás son naturales, vamos a hacer su relativa menor. ¿Y cómo encontramos la relativa menor? Tiene una tercera menor hacia abajo de diferencia. Una tercera menor es un tono y medio. Entonces contamos sol, fa sostenido, fa y mi. Entonces mi sería la relativa menor de sol mayor. Entonces empiezo desde mi. Mi. ¿Cómo suena la tonalidad mayor? Algo clásico, algo alegre, algo jónico, ¿no? Como estudiamos en las tonalidades. ¿Cómo suena la escala menor? Otra sonoridad, ¿verdad? Bien, ahora vamos a poner en práctica esto. Tenemos la primera tonalidad con sostenidos, que es la de sol, ya la conocemos. Tenemos la siguiente, que es también muy común, ¿no? La de do. Empezamos de do y solamente vamos a tener en cuenta que el fa no va a ser sostenido como se encuentra de manera natural en la quena, sino que va a ser un fa becuado, ¿no? Sería así. Relativa menor de do es la menor. Ahora vamos a tocar re. Es una tonalidad muy usada también. Solamente vamos a tener en cuenta que en re tenemos el do sostenido, ¿no? Que está aquí. Entonces. La relativa menor de re es si menor. En esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay un tremendo problema muchas veces con los músicos empíricos que dicen, ah, mi quena está en mi. Pues mi, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene otras alteraciones. Sin embargo, vemos que pues lo más correcto sería decir la tonalidad de sol. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Tenemos en este la el do sostenido y el sol sostenido. Porque el fa de manera, el fa sostenido de manera natural lo tenemos en la escala de sol. Sí, así. Bien, ahora tenemos la de mi, esta sí es la de mi mayor, su relativa menor es do sostenido menor, y sería de la siguiente manera. Tenemos aquí el sol sostenido, el do sostenido y el re sostenido. Sería así. Luego tenemos la tonalidad de si. Su relativa menor es sol sostenido menor. Esta casi no se usa, pero lo vamos a tocar también. Tiene un do sostenido, un re sostenido, un sol sostenido y un la sostenido. Sería así.
llegamos a la parte intermedia de esta clase. Si quieres que te llegue más información, suscríbete, dale like y el algoritmo de YouTube pues te lo mostrará. Bien, ahora vamos a ir a los bemoles. Aquí va a ser un poquito más complicado por la quena, porque la quena tiene fa sostenido, entonces hay un poquito que le va a ser un poquito más complicado. Como les mencioné, lo ideal de repente sería que tú tengas una quena para empezar con bemoles, no se empieza con fa, que tú toques una quena en fa. Pero si no, lo puedes tocar también en fa aquí en la quena en sol, ¿no? Con bemoles, nosotros tenemos una variación, ya que la distancia va a ser de una cuarta justa para ordenarlo, ¿no? Como habíamos ordenado en los sostenidos. Entonces, esta cuarta justa son dos tonos y medio. Por ejemplo, ¿no? Tenemos fa, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Como estamos en bemoles, no puedo decir la sostenido, entonces tengo que decir su nota en armónica, que sería si bemol. Bien, ahora en cuanto a las alteraciones, aquí empieza siempre con un si bemol, a diferencia, ¿no?, de las con sostenidos, que empieza con fa sostenido. Bueno, en cuanto a las alteraciones, tenemos, ¿no?, si, mi, la, y así también tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, que es de una cuarta justa. Por ejemplo, si, do, re, mi, mi, fa, sol, la. La, si, do, re. Re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Bueno, ahora si nosotros queremos saber la tonalidad y tenemos, digamos, si bemol y mi bemol, ¿cuál sería esta tonalidad? Pues vemos el penúltimo. ¿Cuál es el penúltimo? Si bemol, entonces la tonalidad sería de si bemol. Así para cada una de las tonalidades. Vamos a tocar teniendo en cuenta las principales, como les mencionaba, las tres primeras tonalidades que vamos a ver son las más importantes. Las otras las vamos a hacer pues como un ejercicio, y también por si me comentan abajito, ¿no?, si encontraron alguna canción de repente en la bemol, en sol bemol. Empezamos con la de fa, ¿no? Fa tiene dos variaciones o alteraciones, ¿no? Recordamos lo que hablamos al inicio. Tiene un fa b cuadro y tiene un si bemol, sería así. Relativa menor de fa, ya habíamos hablado anteriormente, es re menor. Ahora nos vamos a si bemol, su relativa menor es sol menor. Tiene una, dos, tres alteraciones, tres variaciones: el si bemol, el mi bemol y el fa b cuadro. Sería. Luego tenemos el mi bemol, su relativa menor es do menor. Tiene una, dos, tres, cuatro variaciones. Serían. Ahora, vamos a hacerlo a otro como un ejercicio, porque hay algunas personas, ¿no?, que tienen dificultad con los semitonos. Y pues, como les comenté, si me comentan abajo alguna canción que esté en la bemol o que tenga la relativa menor de fa menor, que sería. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco variaciones, ¿no? Sería. También a este sol bemol se le puede llamar fa sostenido. Sería de la siguiente manera. Nos vamos a re bemol. Relativa menor es si bemol menor.
y también le podemos conocer a este re bemol como un do sostenido. Deus te abençoe, un fuerte abrazo, Kotakashi Anjino seguirá siendo ese lar para estudiar a música de una manera diferente y para siempre. Lembre-se que você é o más extraordinario que Deus ha creado.